Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les traigo, sí, otro haul. ¡Sorpresa! Estoy aprovechando y pues grabé ya el haul de AliExpress y en esta ocasión es un haul de Primor, tienda de segunda mano, una cosita de Primark. En verdad básicamente un haul de Primor. Y ya algunas cositas integradas, porque de tiendas de segunda mano tengo cuatro cositas, no tengo tantas para hacer solo un vídeo acerca de tiendas de segunda mano, porque ya saben cómo funcionan las tiendas de segunda mano. Hay veces que encuentras un montón de cosas, otras veces que no encuentras nada, otras veces que encuentras poquitas. Entonces, pues ya que estoy grabándoles este vídeo, les enseño las cosas que me he pillado. Y pues básicamente eso. No me quiero enrollar mucho en la intro porque a uno le gusta darle a la sin hueso. Decir que todas las cosas que le voy a enseñar ya las he enseñado en mi Instagram, exceptuando las cosas de las tiendas de segunda mano, que bueno, sí que las he enseñado en los outfits que tienen en las carpetas de destacados, pero no en plan de voy y miren lo que me compraron en la tienda de segunda mano. No, eso no, eso no lo reservo para aquí, para YouTube, pero el resto de las cosas sí que las he ido enseñando. Les voy a dejar los links de las cosas de Primor en la cajita de información y nada, si quieres saber lo que me voy comprando in situ, pues yo te recomiendo que me sigas en mi Instagram, que lo tienes por la pantalla y en la cajita de información. Y una vez después de este spam que te he hecho, siéntate, si quieres cógete un refresco, Coca-Cola, lo que quieras, una manta por si tienes frío, que ya estamos a las puertas de abril, y acomódate que empieza el show. Voy a empezar por la única cosa que tengo de Primark, que me he comprado más cosas, pero es que ya todas esas cosas ya no están en Primark, porque yo no compro en Primark en plan una bolsa entera y te hago el vídeo. No, yo todas estas cosas, hasta el último haul que está en el canal hasta ahora, las he ido comprando poco a poco, y yo sobre todo compro en Primark pues las cosas que están en rebajas, ¿no? Y esas cosas no las pueden conseguir, entonces por eso les digo que me sigan en mis redes sociales, por ejemplo el snoody del vídeo anterior, el de Bambi, ya no está, pero yo lo enseñé por Instagram, entonces no se lo voy a enseñar. Lo que sí está todavía es lo que les voy a enseñar, pero decirles eso. Y lo que me pillé es este cuadro lienzo, que yo cuando lo vi me pareció una cosa tan maravillosa que dije, escúchame, mira qué cosa más bonita, por favor, es que pega con mi cuarto, escúchame. Mira que yo soy muy reticente para comprar decoración en Primark porque, escúchame, hay muchas cosas que barato, a mí no me parece barato. Yo, a no ser que lo pongan en rebaja, las cosas de decoración de Primark, yo no las compro. Esta no estaba de rebaja, pero es que lo vi y me enamoré. Valía 4 euros. Y es que, escúchame, es que es una preciosidad. Por lo menos a mí me parece una fantasía. Y es que pega perfectamente con mi cuarto. Es más, a mi madre le gustó tanto, cosa que me sorprende porque mi madre no es de este estilo, pero pillamos dos, uno para que ella lo ponga en la casa y otro para yo ponerlo en la habitación. En verdad esto, si no te gusta, puedes quitarle esto que es de madera y lo pones en un marco y queda precioso. Yo lo tengo así colgado y pues esa es la única cosita de Primark. Lo voy a colocar ya porque así son luego menos cosas que tengo que recoger. Y nada, como les digo, he comprado más cosas, pero pues ya no están, entonces en mi Instagram voy a dejar de hacerme tanto spam ya, ¿vale? Pasando a las tiendas de segunda mano. Me pillé en primer lugar, que bueno, no en primer lugar, pero me entiendes, ¿no? Me pillé esta camiseta negra, básica, mírame, esta soy yo, esperando a que venga la muerte a por mí. Mira tu gracia, mira, uy, no está. Una camiseta básica negra, que a mí me encantan las camisetas básicas, y pues nada, la vi, me gustó y me la llevé, y pues nada, es esta básicamente, y está muy guay. Yo las camisetas las utilizo mucho, tanto en verano como en invierno con este tipo de camisas, ¿no? Te lo pones tú así, que por cierto, esta es de Bershka, que me la compré en rebaja, que se las enseñé por Instagram. Yo por eso te digo que me sigas en Instagram. Te la pones con esto así y le da un rollo muy, muy guay. Y luego pues en verano pues la camiseta sola. Y pues nada, yo es que siempre le digo que sí a las camisetas porque me gustan muchísimo y las utilizo un montón. Luego me pillé este crop top muy básico, muy sencillito, pero me gustó, que es este.
es así blanco con canalé, de estos que se estiran bastante, y lo que me gustó en los tirantes y en el escote, bueno, y en la espalda también, tiene como este encajito, no sé, me pareció muy cookie. Luego aquí abajo tiene el fruncido de lechuga, no se dice de lechuga, que una pequeña me lo preguntó en un comentario, no es de lechuga, yo les digo fruncido de lechuga, no sé cómo se llama, pero yo le llamo fruncido de lechuga. Y pues me parece muy, muy esto para verano también. O mira, esto te lo puedes poner también encima de un crop top de manga larga así ajustadito, y también lo puedes utilizar en verano. Yo es que ves, no hago cambio de armario, porque yo todo lo utilizo en verano y en invierno de diferentes formas, pero yo lo utilizo. Esto, el crop, se lo voy a enseñar ahora junto con lo siguiente que lo combiné, y es, espérate que lo pongo en la percha porque, escúchame, para que lo puedas ver mejor, que es este cardigan que me pareció muy bonito, larguito, blanco, negro, súper calentito, que te voy a dejar por aquí cuando me lo puse, que por cierto, esos pantalones que ven en el outfit también son de rebaja, son los mismos que me regalaron en Navidad, pero negro, básicamente. Entonces pues así lo combiné, y oye, yo no soy mucho de cardigans, es el único que tengo, y la verdad es que me moló bastante, no sé, me gustó. Yo ya te digo que de cardigans no soy, pero este me gustó, y es de Zara, en la talla S, y muy bien, oye, muy bien, la verdad que muy calentita, y eso que iba con el este solo. Así que imagínate, y yo soy súper mega hiper friolera. Por último, en cuanto a tiendas de segunda mano, me pillé, ya sabes que tengo un problemita con una prenda de ropa en concreto, ¿no? No, de nuevo no. Dilo tuyo, Bart. Sí, con los pantalones. Tengo un pequeño gran problema con los pantalones. Pues esto va también a pantalones cortos, no es solo largo, que sí, mayoritariamente es pantalón largo, pero también corto. Y pues me pillé esto. Y es que, tío, yo lo vi y dije, escúchame, qué chulo. No tengo ninguno parecido. Bueno, parecido sí, en plan destrozados y tal, sí, pero de este tono no tengo ninguno. Y dije yo, me lo llevo, y por aquí te estaré poniendo, yo te voy a poner los stories de cuando me lo puse. Casi me ahorro yo el ponerme la ropa, que escúchame, me da mucha pereza, y ahí ves cuando me lo puse, cómo lo combiné, etcétera, etcétera. Y me pareció muy guay, este Bershka, no sé qué talla es porque no lo tiene la etiqueta, pero me sirve, que es lo importante, y me pareció muy, muy, muy chulo, la verdad. Así que nada, otro para la colección. También me pillé en rebajas, escúchame, dos pantalones. Que yo con esos pantalones me siento como la canción de Nati Peluso. Una perla, curvilínea. ¿Cómo es? Todavía no me lo he aprendido. Una perla, curvilínea. Sorprendente y elocuente. Esta no tiene mucho brillo, o sea, ¿quién se cree que es? ¿Eh? Madonna, hola Lady Gaga. Te voy a poner por aquí los stories. Te lo juro, es que yo con esos pantalones me siento tal que así, con los dos. Que ya te digo que tengo un problema con los pantalones. Yo lo sé, la psicóloga también lo sabe, todos lo sabemos. Tengo un pequeño problema, pero bueno, con esos pantalones, que son dos, unos rojos, que fueron los rojos, fueron los primeros que yo cuando los probé dije. Y luego fueron estos negros que me copié de una amiga, que también cuando me los puse, que es una talla más grande de la mía, lo que los estreché, así que quedaron perfectos. Pero escúchame, yo cuando me los pongo, yo me siento, o sea, yo voy por los pasillos de Carrefour como si fuera una pasarela. ¡Se ve! Te lo digo porque me siento como la canción de Nati Peluso, que no te voy a cantar porque no me la sé, pero una perra curvilínea, sorprendente y elocuente. Vale, ya, ahí, es que escúchame. Que por cierto, son de Bershka los pantalones. Y vale, vamos a pasar a Primor, que es donde hay más chicha. Es que tengo también un problema con Primor, es que escúchame, es mi perdición. Di que de la cárcel se sale. De Primor, no. Yo hay veces que no, que digo, no voy a entrar, pero es que luego digo, uy, no voy a comprar nada. Pero es que a mí las chuminadas, las cosas de 1 euro, 2 euros, es que me ganan mucho. Bueno, pues yo gaste y gaste, porque pues el dinero es para eso, ¿no? Para gastarlo. En su gran mayoría, exceptuando dos cosas,
no superan los 5 euros, 4 euros. O sea, máximo 4 euros, exceptuando dos cositas. Que voy a empezar justamente con los productos de para la rutina facial. Que antes de enseñártelo, solo quiero decirte y advertirte de que solo te estoy enseñando mis compras. No te recomiendo ninguna de las cosas que te voy a enseñar en cuanto a productos de cosmética, porque yo no soy ninguna profesional. Si tú tienes problema con la piel, vete con un profesional que te mire la piel, que vea cuáles son tus necesidades, tus problemáticas, etcétera, etcétera. Cada piel es un mundo. Y así te vas a ahorrar, pues, estar probando un montón de productos, gastándote dinero, etcétera, etcétera. Que eso es lo que me pasaba a mí antes, hasta que fui a un dermatólogo, bueno, y luego fui a otra, que me arranqué un lunar a finales o principios de este año. Repuse el peeling químico de Ordinary, el de AHA al 30% más BHA al 2%, el rojo, ¿no? Básicamente. Que ya había terminado el que yo tenía, y este me lo tienes que dejar 10 minutos máximo. Como máximo es lo que te recomienda la marca. Yo me lo suelo dejar entre 5 y 10 minutos. Que esta es una de las cosas más caras, que si no recuerdo mal me costó 8 euros con algo, más o menos. Y lo segundo más caro es otra reposición, que es la loción hidratante de CeraVe, el de 473 mililitros, para piel seca a muy seca. Yo ni de coña tengo la piel seca a muy seca, yo tengo la piel mixta tirando a grasa. Pero es que es una crema, primero, es no comedogénica, que me viene perfecto porque yo problemas puntos negros y lo que sea comedogénico, cuanto más lejos mejor, gracias, porque comedogénico, comedones, puntos negros, obstruyen el poro. Entonces yo todo lo que sea rutina facial y tal, no comedogénico, y tanto este como el limpiador es no comedogénico, que el limpiador también me gusta mucho. En fin, es una crema que no es para nada grasa, o sea, tú te la pones y se absorbe súper rápido y no te deja la sensación grasa. Yo al principio la utilizaba para solo por la noche, y por la mañana utilizaba el de Mercadona, el de la gama Oil Free, que se supone que es no comedogénico y tal, vamos a confiar en Mercadona, pero se me gastó y dije, voy a probar este que me va muy bien, voy a probar a ver qué tal, y oye, maravilloso, me lo pongo tanto por la mañana como por la noche y me va muy bien. No tiene fragancia, tiene 3 ceramidas esenciales, ácido hialurónico, y me costó 12,95. También te digo, hay que tener mucho cuidado con la cantidad, porque escúchame, un pan te da para la cara, el cuello, el escote y para las manos. Medio pan a mí me va perfecto para la cara, así que oye, muy bien, repetí, y ya te digo que es lo más caro y lo llevo por aquí. Y cuando se me acabe, pienso repetir, vamos, sin duda. Y pasando, bueno, una chuminada que me pillé, que es esta latita, ¿no? De la marca que me costó 1,99 euros, que es la típica lata que sirve para limpiar la brocha, ¿no? Para cuando te estás maquillando y quieres utilizar la misma brocha, pero está sucia o la acabas de utilizar con otro color, pues la limpias aquí, ¿no? También te sirve una servilleta, te viene perfecto también, pero nada, era una chuminada que me hace ilusión comprarla. Ahora sí, adentrándonos en el mundo makeup, me pillé el Brow Cycle de W7, esto es por culpa de Ratolina, que dijo que era un clon del de Anastasia Beverly Hills, de 1,99 euros. Pues nada, es de estos que no se activan con agua, sino que es como un gelecito. Yo les hice un vídeo en el canal, porque yo antes, para hacer las cejas laminadas, utilizaba gomina, que les dejo el vídeo también por aquí, si no en la cajita de información, y si no lo buscan en el canal, que oye, muy bien. El trucazo de la gomina para las cejas laminadas funciona perfectamente, pero claro, yo solo vi a Ratolina, dije, oye, voy a probarlo, a ver qué tal, ¿no? Que también tienen un vídeo en el canal que les hice, se los iba a hacer por stories, pero era como muy largo, porque ya están viendo, ¿no? Que me gusta hablar, y es que esto es como mi terapia, ¿sabes? En plan, yo me pongo aquí a hablar y es como mi terapia. Que luego a la hora de editarlo me cago en mí misma, sí, pero
yo me pongo aquí, me pongo a hablar y es como mi tema. En fin, en el vídeo anterior que les hice una comparación de la gomina con esto. Y sí que es verdad que en el vídeo me puse mucha cantidad porque era la primera vez que lo utilizaba y lo he estado utilizando desde entonces y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya te digo que lo llevo utilizando desde entonces, lo he utilizado ahora, lo que me he puesto más cantidad de pomada, o sea, he rellenado más la ceja. Y oye, es que esto tiene una capacidad, tiene una cosa muy rara, y es que tiene una capacidad de, cuando tú te lo pones, hacer ver que tienes más pelo del que realmente tienes y que es transparente, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Escúchame, ¿dónde ha salido tanto pelo? Porque hace que con no sé, una ilusión óptica, no lo sé, en la web está agotado, pero bueno, yo te dejo el link por si acaso. De cejas también me pillé el lápiz de Catrice, que es el Eyebrow Stylist, que es el básico, el que va con lápiz y no con de estos retráctiles, y en la otra parte tiene un gupillón. Yo me cogí el tono más oscuro, que es el tono 35 Brown Eye Crown, que creo que es muy oscuro, pero no lo sé. Sino difuminándolo, si no lo utilizo para los ojos y ya está, que aquí se le saca uso a todo. Y es que, a ver, sí que es verdad que yo utilizo pomada para hacerme las cejas porque es con lo que más me hallo y más me gusta, pero no sé, para los días en los que quiero hacerme las cejas rápidas, aunque ya te digo que con esto las cejas se hacen en 2 minutos, bueno, 2 minutos no, 3-4 a lo máximo, pero sabes, lo pillé con eso en plan de... Y es que también me dio un poco de nostalgia porque fue el primer producto que utilicé para hacerme las cejas y me gustó muchísimo. En su momento gasté 2, hice repetir básicamente por eso y a mí me gustó muchísimo. Y ya te digo, yo es que prefiero los que son de lápiz, lápiz mina, a los retráctiles, porque digan lo que digan, los retráctiles duran muy poco, muy poco. Y más cuando es tema cejas que tiene, y tienes que rellenar, escúchame, una semana te va a durar, estos te duran más, que sí, que tienes que sacarle punta, pero es que estos te van a durar más que los que son de retráctiles, así que yo esto. Y si no recuerdo mal, este me costó 2,99. Luego me pillé esta paletita de la marca Le Due Makeup Moonlight, que me habían parecido tonos, no sé, diferentes y me apeteció comprarla, vale también 1 euro. Y oye, la pigmentación está muy, muy, muy bien por 1 euro. Escúchame, yo ya la he utilizado tanto con el dedo, en plan alguna sombra mate por encima, como darle algún toquecito así, ¿sabes? Para que se vea brilli brilli, pero no en plan todo, por ejemplo, todo el color de este. Y también sola y con broche, la verdad que va muy bien por 1 euro. Escúchame, por 1 euro está de puta madre. ¿Para qué te voy a engañar? Por 1 eurito, maravillosa. Siguiendo con paletas, me pillé esta de W7, que es la Bronze Brilliance Bronze and Glow. Que bueno, básicamente es una paleta que viene un bronceador, 2 coloretes y un iluminador. El bronceador es el que llevo yo ahora mismo aplicado y el iluminador en el lagrimal. Y vale 2,99 euros. Yo me cogí el tono Light Medium. O sea, yo no soy de colorete brilli brilli, yo no soy. Pero para lo mejor para verano, no sé, quién sabe, nunca digas nunca, en verdad. Entonces me pareció muy bonita y el bronceador me gusta muchísimo y el iluminador también. Y por 2,99 euros, es que ya te digo que yo no sé, pero he acertado muchísimo, muchísimo, con muchas cosas de Primor. Es que tengo un ojo, escúchame, para las cosas baratas tengo un ojo, ¿sabes? Creo que han sido muy pocas las equivocaciones o las cosas que he dicho, vaya truño, que me he pillado en Primor. Que una de ellas te la voy a enseñar en este vídeo. En Instagram les pregunté si querían un vídeo de... porque te voy a hacer un maquillaje perfectamente con productos de 1 euro, de menos de 3 euros de Primor. Puedo hacer un maquillaje completo. Pero claro, tengo varias cosas. Por ejemplo, tengo otra paleta de W7, la Casino, que también tiene contorno y tiene colorete y tiene un iluminador. Entonces, y tengo más cosas. Entonces, y luego pensé, ¿y si hago un vídeo de productazos de Primor por menos de 3 euros? Déjenmelo en los comentarios. Y yo, vamos, te lo enseño porque una de cosas
que dices tú, escúchame, por 1 euro, por 2,99 euros, productazo. Y este es uno de ellos, te lo digo. O sea, una pigmentación increíble. El bronceador se difumina súper mega hiper bien. El iluminador, una fantasía. El colorete y tal, ya te digo que yo no soy de estos de brilli brilli, pero nunca digas nunca, y si no, pues para los ojos, porque yo te digo que aquí no se desperdicia nada. Pillé de Sleek esta... Es que soy torpe, ¿vale? Mi segundo nombre es torpe porque tengo manos de mantequilla. Ni una semana me duró la paletita, ¿eh? Momona, la paletita, pues yo me la he cargado. Es una paleta de iluminadores que creo que es de la colección de San Valentín, porque él se llamaba algo de Hair, no sé qué. Total, que yo vi highlighter, y yo highlighter, sí, gracias, mucho, cuanto más mejor. Entonces, claro, yo ni la abrí ni nada, y estaba en la parte de 1,99 euros, y dije, escúchame. Digo, yo me la llevo, pregunto el precio, y ya veo. Me costó 3,75 euros, y yo dije, venga, vale, sí, es Sleek, sí, venga, vale. Cuando la abrí, dije, vale, o sea, iluminador, escúchame, iluminador, pues no, ¿sabes? No. Pero este tono de sombra de ojo, el iluminador, este sí me vale. Y para el lagrimal, te voy a dejar una story de cuando me puse esta de sombra de ojo y este en el lagrimal con el iluminador. Una maravilla. ¿Ves cómo te digo que yo aquí aprovecho todo? Si a mí esto no me funciona de iluminador, yo lo utilizo para los ojos. De Technique me pillé el corrector Canvas 3 en 1, que vale 1,99 euros, y escúchame, 1,99 euros, lo llevo ahora mismo aplicado, un puntito llevo en cada ojo. O sea, la pigmentación que tiene esto, o sea, esto te cubre tu pasado, tu presente y tu futuro, y el de tus padres, tus hijos y tus nietos, y a lo mejor el de toda la familia. La cobertura que... Bueno, lo están viendo en el clip, pero la cobertura que tiene esto, por 1,99 euros, yo me cogí el tono Ivory. Maravilla, escúchame, maravilla. Y yo lo tengo sellado junto con el resto, porque no utilizo base, la base en polvo de Technique. También, 1,99 euros. Es que ya te digo, yo te hago el vídeo si quieres, ¿eh? Porque escúchame, el corrector este... de mis favoritos junto con el camuflaje de Essence y de Catrice, me da igual, de Essence, Catrice es lo mismo. Ya vamos terminando, ya vamos terminando. Me pillé dos labiales, este que es en barra, que es de Revlon, es el tono 663, que bueno, es de los que yo suelo utilizar, ¿no? Oscurito, un labial en barra, bastante normalito, cremoso, que esto con polvos talco, polvos translúcidos sueltos, te lo sellas y no transfiere, se convierte en mate, maravilla. Este me costó 1,99 euros, la verdad que muy bien, aunque sinceramente hay uno de Technique más o menos del mismo tono que me gusta más, pero oye, yo a un labial, aunque sea en barra, yo no les digo que no. Me pillé, ves, este es el truño, este es el truño del vídeo. Este labial de la marca Absolute New York. Bueno, yo vi que era un lip mousse, dije, uy, lip mousse, Pero luego vi full coverage. Mira tú en el clip el full coverage. Creo que se lo dejaron en la fábrica. Matte, a ver qué ponía, qué más. True Matte Finish. Es este tono, que en verdad el tono es súper chulo porque es así muy original. Pero escúchame, me costó 1 euro. Lo estoy guardando para el vídeo, porque esto va a la basura o se lo voy a dar a la niña de Virginia para que juegue. Porque escúchame, no. Es que no. Hay labiales que son labiales líquidos que no se secan, como es este caso, pero que al poner los polvos talco, se devuelven mates, no transfieren. Este le puse los polvos talco, que lo probé en Instagram, se iba. En plan, cuando me lo retiraba con una brocha así con cuidadito, se iba. Así que este ha sido el truño. Una pena, porque el tono era bastante chulo. Es el tono Galactic. Luego, una marca que he descubierto que me ha enamorado. Yo primero compré un producto que lo vi en la zona de 1 euro y dije, voy a probarlo, ¿no?
es este colorete, que yo no soy, a mí no me gustan los productos en general, en crema, en gel, en líquido, no me gustan, porque sinceramente me parece una bobería para luego tener que sellarlo y poner un producto en polvo encima. Sinceramente me parece una bobería y un gasto de producto, porque para eso ya utilizo el de polvo, ¿sabes? Si tienes la piel seca, como por ejemplo la ratolina, que no se sella la base, vale, pero yo es que me tengo que sellarla. Bueno, yo no me pongo base, me pongo el polvo, pero es que me parece un gasto de producto innecesario. Pero bueno, yo lo cogí porque ponía que era un colorete que también servía para los ojos, labios, etcétera. Y dije, bueno, ¿qué tal, no? Oye, por un eurito, vamos a ver. Escucha, menuda fantasía. Es el colorete que llevo ahora, que quizás no se aprecie mucho, pero te deja por aquí una story de cuando me lo puse, tanto en los ojos como en las mejillas. Queda de bonito y con muy poquita cantidad. Y no te deja la sensación grasa. No tienes que ponerle nada encima, no transfiere en plan nada, ni se mueve lo que tengas abajo. Una maravilla total, que me gustó tanto que fui otro día y encontré otros dos productos diferentes, que son dos iluminadores, que son estos dos que van a ver en la pantalla, que ahora les enseño, porque escúchame, tengo otra cosa, ahora les enseño. Estarán viendo ahora mismo el swatch por la pantalla. Es un swatch bastante generoso, y como pueden ver, pues son iluminadores que dices tú, uy, el naranja ese es el que llevo yo ahora mismo aplicado. Engaña muchísimo, engaña un montón. Es el que llevo yo ahora mismo, este de aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Me gustaron un montón. Lo mismo, no transfiere, se secan, y cuando se secan no se mueven, se quedan ahí totalmente fijos, nada graso, maravilloso. Y por último me compré las tres últimas cositas, que por cierto la marca es Crayola. Tres últimas cositas, guardé la caja para que vean cómo engaña. Este de aquí, yo es que me cogí los tonos más raros, también te digo. Que dije yo, uy, un blush. Que dices tú, tú ves esto así de este tono. Y dices, pues no sé, un bronceador. No, no, un colorete. Escúchame, mira cómo engaña. Mira cómo engaña. Y ahora sí que sí, te voy a poner los swatches de ambos productos, de los dos colores, con sus respectivos nombres. Te repito que es un swatch muy, 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 muy generoso, porque con muy poquita cantidad ya es más que suficiente. También te voy a dejar por aquí una story de cuando lo utilicé este en los ojos y en las mejillas. Una maravilla. Una vez que se seca, no se mueve, no te hace pliegue. Una fantasía, de verdad. Y es que esto a ti te da, o sea, tienes vidas tú para gastar esto. Cada cosa un euro. Ganando como siempre. Y lo último que me compré de la marca fueron estos dos, que son lápices. Bueno, son crayolas, ¿no? Creo que de ahí viene el nombre. Son crayolas que básicamente son como los jumbo de NYX. Yo me cogí pues los tonos más oscuros de marrón que había. Uno es mate y el otro es satinado. Estos sí que no se secan, también son productos para el rostro, ojos, mejillas y labios, pero este sí que tienes que utilizar un producto polvo para sellarlo, porque es de esos que no secan. Entonces yo, por ejemplo, al satinado no le veo mucho sentido, porque si le tengo que poner una sombra encima es como le quito el satinado, ¿sabes? Del este, no le veo mucho sentido. Pero bueno, este como colorete, pues no, a lo mejor como contorno, pero no, porque tendría que echarle otro producto encima, así que no. Hay de un montón de colores, hay rojo, rosa, color turquesa, hay un montón de colores. Yo el que es el mate, que es este de aquí, le voy a poner un story. En este el maquillaje lo llevo de labial y me puse una sombra del mismo tono encima para que no transfiriera y se quedara mate. Y así es como queda. Y es de estos que no tienes que sacarle punta, como por ejemplo los de NYX, los jumbo, que tienes que sacarle punta. Estos no. Es una marca maravillosa. En la web solo hay estos productos. Los que son tipo crayola, los que son tipo tubito,
no están en la web, en tienda de vez en cuando están. Y pues nada, eso es todo, pequeños y pequeñas. Déjenme en los comentarios si quieren que les haga el vídeo este de las cosas por menos de 3 euros, los productazos por menos de 3 euros de Primor. Y nada, que espero que les haya gustado. Si tienen algún producto de Primor que me quieran recomendar así, bueno, bonito y barato, pues también me lo pueden dejar en comentarios. Y nada más, que por la pantalla y en la cajita de información tienen mis redes sociales por si me quieres seguir. Que yo te mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo video.